Atención porque hay paro bancario el próximo día viernes y hay que hacer algún trámite, ya saben, hoy, mañana o si no en las primeras horas del próximo día viernes. Es un anuncio que acaba de ratificar la bancaria y es por despidos injustificados, de acuerdo al comunicado que han enviado a los medios. Ellos afirman que hay represión de la actividad sindical y además están en contra de los 33 despidos producidos en la Caja Popular de Ahorros de Tucumán. La huelga se va a cumplir el viernes en las últimas 3 horas de atención al público. En cada provincia se va a aplicar según la modalidad local. Y en Tucumán la protesta va a ser directamente de 24 horas, por lo que, teniendo en cuenta el feriado nacional del lunes, no habrá bancos entre las 12 del viernes y las 10 de la mañana del martes próximo.